¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video te voy a mostrar los loops que ya vienen incluidos por aquí en la Roland CPD30. Así es que quédate en este video, no te vayas. Así es, mis amigos de Poca M, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más. Aquí estamos con la Roland CPD30. Para los que me preguntaron que si traía loops integrados esta percusión, claro que trae loops integrados. Y por supuesto que también le puedes crear loops a tu gusto en esta máquina. Entonces, en este video te voy a mostrar todo lo que viene ya programado, lo que he programado a mí, pues a lo que yo siento que me gusta. Y creo que muchas personas que han comprado mis presets. Por supuesto, los invito a mi tienda en línea, los que quieran descargar los presets. Vienen con todos estos loops que vienen programados aquí. Vienen con los presets que ya han visto algunas personas. Y si no los han visto, pues les voy a dejar el link de otro video para que vean cómo vienen programados los presets. Para que los descarguen, en especial todo este mes, para que los descarguen baratísimos, baratísimos. Ahí voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que los chequen. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a mi canal. Le den like a este video, coméntenlo, recomiéndenme cosas nuevas. Y por supuesto, vamos a hacer lo posible de sacar más material para todos ustedes de esta máquina y de las otras que tenemos por ahí. Y por supuesto, en este video les voy a mostrar los loops que ya vienen programados en este Octopad. Por supuesto, ustedes lo pueden programar con un pad. Ahí se activó solo. Pueden programarlos con un pad, así, para que no tengan que dispararlos directamente a la máquina. Los disparan de un pad o, si prefieren, del bombo que tengo por aquí, o el kick, también lo pueden programar de esa manera. Yo ahorita pues lo tengo programado con el pad. Creo que es una manera un poquito más fácil. Lo pueden disparar ya sea del pad 1, del pad 2, del pad 3 o del pad 4, de esos cuatro pads externos donde quieran conectar de 1 al 4, o también tiene el foot switch donde pueden conectar también otro pedal aparte si quieren mantener los cuatro pads externos para conectar otros sonidos. Pues lo pueden hacer de esa manera. Yo en este caso pues estoy usando el pad número 4 para poder disparar la secuencia o el loop que quiero programar en la máquina. Entonces, déjenme, les voy a mostrar los loops que vienen programados aquí. La mayoría son de cumbia porque es lo que más me ha pedido la gente, pero por supuesto se pueden hacer otro tipo de loops, como baladas, rancheras, zapateados, en fin, es una infinidad de loops que ustedes quieran programar en esta máquina. Así es que voy a mostrarles en este momento los loops que vienen ya programados. Son como unos 40 loops por ahí más o menos, pero los voy a pasar rapidito para que no nos tardemos mucho en el video. Así es que like este video, suscríbanse, enlace en la descripción de este video para que descarguen los presets y los loops que vienen incluidos en esta máquina. Vamos a la máquina. Bueno, pues vamos a empezar con este loop que ya viene programado, que viene siendo como estilo sonidero. Escúchenlo. Ese loop ya viene programado ahí, entonces con el preview que tenemos aquí podemos audicionar los sonidos que ya vienen ya listos para activarse, para dispararse como una base de cumbia o como ustedes la quieran para hacer su música. Tenemos otro loop por aquí que es estilo sonidero también. Sí, ya viene con cencerro. Vamos a calar otro sonido. Lo que tiene pues es que es un sonido que ya tiene variación en la conga. Vamos a otro. Es un poquito más derecho el sonido, más sencillo. Es otro sonido, otro loop, ya con otro tipo de cencerro. Y ese ya viene como con aplauso, más sonidero.
ese es otro sonido ya un poquito también más soniderón. Ese lo hice con la intención de que no tuviera percusión, por si quieren poner a alguien a tocar la percusión, ya está básicamente la base del güiro ahí con el aplauso. Al igual que también ese loop. Okay, y de esa manera pues vamos escuchando los loops que no tienen congas para... Si traen percusionista, pues ya, ahí básicamente lo incluyen para que también le paguen. Y aquí vamos con los loops ya un poquito más gruperones. Ya es un poquito más, más grupero, no es tan sonidero. Sonidero, vamos con el otro. Es otro loop más, no sé, un poquito más sonidero, más... Bueno, ustedes saben, los que saben de sonido. Ese es como el ritmo cachaca, como el estilo del grupo El Tiempo. Y pues ese puro contratiempo y sin cerro. Es un poquito más sencillo para si quieren poner de güiro. Con diferente cincerro, ese ya sin congas, un poquito cha cha cha, ese ahora un zapateado. Más o menos. Ahora estilo bachatita. Un poquito ya más románticos. Más reggaetonero. Norteñito, falseadito, balada, quebradita, sacadito, más o menos poquito una cumbia más diferentona. Un poquito ritmo más estilo cumbia peruana. Así es, amigos, pues ya audicionamos los loops que vienen programados en la Roland SP de 30. Ustedes ya tomen su decisión. Si les gusta, vienen junto con todos los presets, por supuesto, que ya vienen programados como los sonidos, pues. Entonces los loops pues es ya algo extra que viene también en la máquina para los que querían escuchar cómo sonaban, pues ahí está más o menos una idea de cómo suenan los loops que ya vienen integrados también en la Roland CPD30 para que los activen y empiecen a tocar también si no traen percusionista, o si traen percusionista también ahí pues ya miraron los loops que vienen integrados. Así es que gracias por ver este video, los invito a que se suscriban, den like a este video, descarguen los presets aquí en la descripción de este video aquí abajito. Y por supuesto, muchas gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.